Libra no tiene ahora ningún factor encima, ni tiene el triángulo de aire, pero mudanzas, trasteos y todos los temas que tengan que ver con revistas, libros, archivos, la educación, la logística, perfumería, modelaje, moda, diseño, decoración, estética, está bien aspectado siempre y cuando no esperen resultados rápidos. No, es una época para que hagan gestiones, diligencias, manden hojas de vida. Para eso sirve el momento que están viviendo ahora. Porque el triángulo de fuego también está beneficiando al aire por aquello de que el aire y el fuego, pues, son muy afines. Para aquellos que estén interesados en conocer mucho más acerca de sí mismos, para que se inscriban al primer nivel que voy a comenzar de astrología, el despertar de la conciencia, y así puedan conocer más qué dice ese libreto. La luna está en Escorpión y no le gusta estar ahí. Está haciendo un movimiento que se llama en caída. Deberían preguntarse los Escorpión qué es lo que en este momento tienen caído a nivel emocional, pasional, o con la familia, o negocios que no les funcionan con el tema de los bienes raíces, porque la luna los puede llevar de o llenar de sentimientos que los llevan de un éxtasis a un momento abismal en donde, como la luna rige todas las emociones, pues miren, transformen el veneno que trae Escorpión en el suero que puedas darle también ahora un muy buen resultado porque el agüita, el triángulo de agua sí está completo, pero no toda la semana que estamos viviendo. O sea que aprovechen el momento actual para decir todo o nada, o sea, a definir lo que los está haciendo sufrir emocionalmente o en su familia o con miembros muy cercanos a su complacencia emocional. Se los digo ahí y en un ratito regreso. No se vayan.